En la zona de datos básicos nos encontramos con el nombre de la empresa y en la solapa FODA encontramos fortalezas, debilidades y estrategias de la empresa competidora. Este campo es de múltiple selección. Si nosotros queremos agregar o cambiar los valores que se encuentran en dichos campos, debemos presionar en el icono de selección y nos abrirá el formulario de selección de fortalezas en este caso. Y para tenerlas seleccionadas o agregar nuevas, hay que pasarlas del panel izquierdo al panel derecho. Y para deseleccionar, debemos pasarlo del panel derecho al panel izquierdo. Si queremos agregar o modificar los datos de fortalezas, debemos presionar en modificar. Aquí podemos agregar nuevos valores, editar los existentes o eliminar. Hay que tener en cuenta que el usuario para utilizar esta función debe tener derechos. Si vamos a aceptar, y lo mismo es para el campo de debilidades. Como al campo de estrategias. Hay que tener en cuenta que práctica valida que lo que sea, que lo que esté en el campo fortalezas no se encuentre en el campo debilidades. No nos deja tener el mismo valor para fortalezas y para debilidades. Y para ver la información utilizamos el desplegable. Y podemos ver todos los valores que se encuentran seleccionados en el campo. Después de la solapa notas, podemos tener notas de los competidores y también tenemos el icono para agregar una nueva nota. Este competidor es muy importante. Presionamos agregar y agrega la nota, poniéndonos el usuario, la fecha y la hora en que se agregó la nota. Y la solapa contactos nos va a traer del módulo de empresas todos los contactos que se encuentran relacionados con esta empresa. Los contactos se encuentran en la solapa contactos del módulo de empresas.